good afternoon. Good afternoon, everyone. Welcome to our recipe club, our last recipe club for the month of October. I want to introduce you to our own Christopher. Christopher used to work with us before, and then he's back to with our Live Healthy team, so we want to welcome you back. Thank you. I miss the community. I miss my team. Awesome. Bienvenidos a todos, buenas tardes, ¿verdad? El día de hoy estamos en nuestra segunda receta del mes del Club de Recetas. Les queremos dar la bienvenida, gracias por acompañarnos esta tarde. También le quiero dar la bienvenida a mi compañero Christopher. Christopher, si algunos de ustedes se recuerdan, ¿verdad? Trabajaba con nosotros anteriormente y ahora lo tenemos por acá otra vez. Así que bienvenido. Saludos, me hizo falta mi comunidad y mi equipo Live Healthy. Okay, welcome. All right, so let's start by welcoming you and if you could do an introduction. Well, like most of you guys already know me, my name is Christopher Lantigua. I used to work here at Live Healthy, but I took a little detour to teach health science, but I came back to my essence, which is nutritional education. Thank you. Gracias por eso, ¿verdad? Christopher les hablaba un poquito de lo que él estaba haciendo. Mediante estuvo afuera de nuestro equipo, estaba enseñando las ciencias, ¿verdad? Y ahora, como a él le encanta también, pues entonces lo que es la nutrición, estamos por acá otra vez de vuelta. Bienvenido otra vez. Vamos a hablar el día de hoy, Christopher. Let's start by introducing, right? Our program, the SnapBit programs, providing tips, tricks, and ideas to save time and save money. We also want to provide you with healthy recipes that include all the five food groups, so we want to just welcome you. And a little reminder, these five groups contain our proteins, our grains, fruit, vegetables, and dairy. Muy bien, bienvenidos a todos, ¿verdad? Le quiero dar la bienvenida a mi compañero Christopher y yo al programa, ¿verdad? De SnapBit, que junto con New York Common Pantry les traemos, ¿verdad? Recetas saludables, fáciles de hacer y asequibles al mismo tiempo. Siempre recordándonos de los cinco grupos de alimentos. Que incluyen nuestras proteínas, vegetales, frutas, granos y lácteos. Bien, bajos en grasa, por supuesto. So let's talk about what is our recipe for today. Today's recipe is our beets and sesame and beet slaw. Yes. Oh, delicious. Colorful. Our key ingredient for today, it's our beets, originally used in the Mediterranean, but commonly used in Latin America. Buenas tardes otra vez. Les quiero dar la bienvenida a nuestro club de recetas. El día de hoy vamos a hacer una ensalada con ajonjolí y remolacha. La estrella del día de hoy es nuestra remolacha, ¿verdad? Normalmente, no sé si sea muy famosa, pero en mi casa es muy famosa, Christopher. Igual. Comemos mucha remolacha, también en Latinoamérica y también, ¿verdad?, en el Mediterráneo. Es una de esas comidas que son, siempre que son incluidas, si no es ensaladas, si no es también en otras clases de comida, en jugos y batidas también. Thank you, Wendy. Our key ingredient, like we mentioned, is our beets. It's commonly known for its intense color and its aroma. Once you cut into it, fills up the room. Sí, ¿verdad? El betabel, como en algunos países se conoce. Christopher, ¿cómo le conocen en la República Dominicana? La llamamos remolacha. Ah, en Honduras también. Okay, we know it, you know, in different countries, right? In Latin America, we call it differently. Pero lo vamos a comenzar lo que es el aroma, la de remolacha, del betabel. Tiene ese aroma como a tierra, diría yo, ¿verdad? Como a tierra, también el color es intenso. Y por eso es usado en varias comidas para dar el color natural. Y también tiene un alto contenido de lo que es azúcares naturales. And now you mentioned the color. Back in the days, the natives would use the root itself to paint their clothes. Yeah, and you know, also makeup. It used to be used as makeup. Que anteriormente, ¿verdad?, lo utilizaban para darle color a la ropa. Y creo que todavía lo siguen haciendo en algunos países, ¿verdad? También, ¿verdad?, en los tiempos de antes lo utilizaban las mujeres también para darse un poquito de color en las mejillas. Entonces, también se ha utilizado para eso también. Claro que sí. And now, let's go into how we should shop for our beets. Once we go into the supermarket, we want those beets that are very firm and heavy in weight. That's because it contains 80% water, giving it that weight and texture. Sí, ¿verdad? Vamos a ver un poquito cuando vamos al supermercado, cuando la vamos a comprar. Cuando la vayamos a comprar, queremos que estén pesaditas. El por qué tienen que estar pesaditas y debiesen estar pesaditas. Eso significa que están frescas. El por qué, porque tienen un 87% de lo que es el agua. Si la encuentras que no están pesaditas, significa que no son tan frescas y tal vez han perdido un poquito lo que es el agua, el contenido del agua. Lo que significa de manera también, ¿verdad?, que han perdido
olvida un poquito de los nutrientes, ¿verdad? Así que cuando lo vayamos a comprar, vamos a ver que estén, ¿verdad? Lo van a encontrar en algunos sitios, Christopher, que estén limpios, pero usualmente lo veo que tienen todavía tierra. Correcto. So also when you go shopping, it's an all year fruit. It's not a particular season. But in the winter, you'll find them a little smaller, but they'll be a little sweeter because all the sugar is condensed. Okay. Los betabeles, remolacha, es verdad, los pueden encontrar todo el año. Pero también, aparte de fresquecito, los podemos encontrar enlatados también. Okay, los pueden encontrar enlatados, pero cuando los vayamos a comprar fresquecitos, los vamos a encontrar todo el año, pero normalmente ya lo que sería en el otoño, vamos a encontrar que son los pequeñitos los que están más a la orden, ¿verdad?, para comprarlos. Lo vamos a encontrar que los pequeños son un poquito más dulces que los que ya están bastante grandes. And Wendy mentioned a perfect point. You can also find them canned. But remember, once you want to buy your fruits or vegetables canned, low sodium, and it's within its own juices, no extra salts or chemicals. Cuando lo vayamos a comprar enlatado, les explicamos anteriormente, lo vamos a encontrar, ¿verdad?, en diferentes, con sal, sin sal. Nosotros recomendamos que sean bajos en sodio o sin sal en absoluto. Por su alto contenido, lo que es el sodio. Ya hemos hablado también el sodio y lo que implica a veces en nuestra salud. Correcto. Okay, muy bien. And now, once we find our perfect beets, we're going to go into our storage. Okay, ahora ya les enseñamos un poquito cómo comprarlos cuando vayan al supermercado. Ahora que los traigamos a la casa, ¿cómo los vamos a guardar y cómo vamos a prevenir que se nos dañen? So, the first thing we'll do will be just to remove our stand here. And the reason why we remove the stand is because our beet is 80% water. And this beautiful green will try to live on and it will absorb all the water of the beet. I'll make it dry up like a raisin. Right, it's almost like survival for the leaves, right? Okay, entonces cuando ya tenemos los betabeles remolachas en casa, lo que vamos a hacer, vamos a cortar el tallo, las hojas, de lo que es la raíz, el porqué de esto. Si los dejamos juntos, lo que va a pasar es que las hojas y los tallos van a querer sobrevivir, ¿verdad? ¿Por qué? Porque acuérdense que tienen un contenido de agua. Si esa agua, ¿verdad? Si no cortamos los tallos de lo que son las remolachas, los tallos, las hojas van a absorber toda esa agua y nuestros betabeles remolachas se nos van a dañar. But, when do we toss these out? Absolutely not. Recipe Club, we don't throw anything away. We use everything, one way or the other, okay? And the reason why we don't toss it out, because these leafy greens contain about 80% of the iron that our beet is known for. So you could use it for your eggs in the morning, just like a green salad. Soups? Oh, yeah. Okay, cuando vayamos a comer los betabeles, ya cortamos los tallos, la verdad, lo que son las hojas. Ahora no los vamos a botar. ¿Verdad? Hemos hecho a veces, ¿verdad? Hemos ido a los mercados agricultores y en persona les hemos dicho, no vamos a botar absolutamente nada de nuestros vegetales. Al hacerlo, estamos botando nuestros minerales, vitaminas y en este caso, si las botamos, las hojas, estamos botando lo que es un contenido alto de lo que es el hierro. Así que no lo vamos a botar, lo vamos a utilizar, así sea en sopa, con huevitos, ¿verdad? Lo vamos a hacer en ensaladitas, como ustedes lo deseen. También las podemos poner en batidas, ¿no? Claro que sí. Okay, así que no lo vamos a botar. And also, you triggered a memory of our friend Andrew. What we used to do with our greens of our carrots, he will make a beautiful pesto sauce. Oh, yes. Okay, también podemos hacer una salsa de pasto, ¿verdad? Lo que es una salsa de pasto, esa salsita la podemos utilizar con aceite. Fácil hacer aceite de oliva, un poquito de lo que es el ajo. Hablando de ajo. Tenemos mucho ajo el día de hoy, pero ya vamos a hablar la semana que viene. Le tenemos al final del taller el día de hoy, ¿verdad? Un secretito que queremos compartir. Así que no se vayan, sigan con nosotros aquí en Recipe Club. Pero hablábamos, ¿verdad?, de cómo utilizar las hojas. Hemos hablado ahora mismo, ¿verdad?, de hacerlas con huevos, de hacerlas en tortas. Lo podemos hacer en batidas. Claro que sí. Muy bien. Entonces no vamos a botar absolutamente nada. And now that we have our beets all cleaned and beautiful, we wash it thoroughly because we want to remove all of the debris, such as dirt. Sí, verdad. Ahora que ya cortamos los tallos, las hojas, ahora vamos que todo se que laven bien lo que es la raíz, lo que es el vegetal. ¿El por qué? Porque si se dan cuenta, en algunos supermercados la limpian, pero la mayoría no. Entonces, queremos que toda esa tierra, ¿verdad?, que nos puede enfermar, si la ingerimos, ¿verdad?, que esté todo limpiecito. Y después,
Cuando los traigamos a casita y estemos listos para utilizarlos, los vamos a lavar. Pero si todavía usted no está listo para utilizarlos, los vamos a guardar sin lavarlos. Thank you, Wanda. Now we have this fruit that's very circular in nature, very dangerous to cut. Okay, and let me just remove a little bit here so they can be able to see there. Como lo mencioné, tenemos un fruto que es muy, muy circular, muy difícil de cortar. So our trick is to cut it in half. Okay, lo vamos a este es un vegetal, una raíz, ¿verdad? Que es difícil de cómo manubrarla en la mano. Lo que vamos a hacer, la vamos a cortar en mitad. Mira qué rojito se ve ya eso. Look how red that color is. And we're going to talk about that color, right? We're supposed to press. And now, tenemos, now we have a flat surface to cut with, all safe, nothing's moving. Tenemos una superficie plana, fácil de cortar, no hay problemas ni nada. Ok, ahora que ya aprendimos un poquito qué son las técnicas, un poquito de la técnica de cortar nuestros betabeles, vamos a ver la forma en que Christopher la va a cortar, nos va a enseñar su estrategia. So, now some safety tips. First we start with our bare palm. As you see, my fingers are not in danger, the knife will never cut me. Ok, esas son técnicas de cómo cortar. Vamos, queremos que nuestras manitas se vean como las manitas de un osito, ¿verdad? La vamos a esconder, la vamos a esconder para que no, no nos vayamos a cortar los deditos ni las uñas. Así que muy importante eso, no recomendamos eso que lo haga ningún niño, por supuesto, ¿verdad? Y si les vamos a enseñar que sean con cositas de plástico, si les queremos enseñar, pero en lo normal no queremos que los niños hagan eso. No, son de technique, you get the nose of the knife, you put it on the board, and all the down pressure is down, and you will lose no strength, and it easily cuts the fruit. Okay, otro truco que nos está enseñando Christopher dice es que, ¿verdad?, la puntita de lo que es el cuchillo lo vamos a utilizar para comenzar a cortar y no tener que hacer tanta fuerza con nuestra mano. Okay, muy bien. Ya se va viendo ese colorcito de los betabeles. Ahí está. Muy bien. Okay, Chris, and you want to talk about a little bit about the coloring, right? Yes, this beautiful bright color, that's our antioxidant called, escapes me, but that's our technically our antioxidant color. A lot of people link it with the iron. Well, as we mentioned, most of the iron is within our greenery. And that's why we don't want it right away. Okay, el color es básicamente un antioxidante. Eso es lo que va a ayudar a los betabeles, ¿verdad?, a mantenerse. Por lo tanto, nos va a ayudar a nosotros los antioxidantes a mantener nuestra salud. Así que por eso es la importancia de, cuando hablamos de la diferencia de los colores, los vegetales, de las frutas, la importancia de balancear y no comer siempre lo mismo, ¿verdad? Exactly. Okay, muy bien. So Christopher has now, right, done his cut very safely. and now what is the style that you just cut them? So I'm glad you mentioned that one. You might see we cut our beets into strips. It's commonly known as the Juliet cut. Simply nice horizontal or vertical strips, depending how you're facing them. But easy to chew. This is great to help kids develop those sensory and oral functions. Very easy to eat, very easy to maneuver, and they can just chew on it. ¿Verdad? Muy importante, estábamos hablando con Christopher, ¿verdad? La técnica que él utilizó, la técnica se llama Julietas, y esto es algo que anteriormente estábamos hablando, ¿es Julieta o Juliana, verdad? Pero es Julietas, lo ha hecho en Julietas. Y él hablaba más o menos, ¿verdad? ¿Cómo entonces hacer que los niños comiencen a comer los vegetales? Es una buena manera de introducir a los niños a comenzar a usar sus manitas para que, ¿verdad?, de una manera segura, ¿verdad?, y saludable, lleven los pedacitos, los cortes a la boca. Muy importante para los niños que están comenzando, ¿verdad?, a usar sus manitos y a utilizar lo que son las formas sensoriales. Correcto. Ok, muy bien. But I do want to say that this is the cut that our recipe mentions, but if you don't like this cut, you can cut it in, right? Spirals, cubes, anything that's easier for you to enjoy your food. Yes. At the end of the day, it's your experience. Exactamente, okay? Este es un corte que nosotros hemos hecho el día de hoy aquí en el Club de Recetas, pero si a ustedes no les gusta ese corte, lo pueden cortar con ustedes, como a su familia, y a ustedes les trabaje mejor, les guste mejor. Ustedes son los que lo van a saborear. Esta receta está riquísima, tiene unos olores y unas transiciones que la vamos a hablar ahorita. De los diferentes aceites que estamos utilizando, porque sí hay bastantes clases de aceites, Christopher. Tenemos el aceite, ¿verdad? El vinagre de arroz, nunca lo hemos utilizado la primera vez. If we speak of the rice vinegar, we have different things happening here, different spices. We're going to use the vinegar,
rice vinegar. We also use low sodium soy sauce. We also have here sesame seeds, which we're gonna roast in a while, right? 2 to 3 minutes, not much. We just want the aroma and those and the seeds to kind of open up, so they could, you know, provide us with the flavors and the kind of the crunchiness in our salad. I like that you mentioned the aroma. Aside from the color, we interpret taste with our nose and eyes. Have you ever gone into a room and you're not even hungry, but you see your mom or your grandparents cooking, you get that aroma hits on those colors and you automatically get hungry? Hey, even if nobody is cooking and you walk into a room, it reminds your family, right? It's your mom, the aroma I'm talking to. You know, it brings you back to, like, sometimes it's to a place, to a country, right? To an area that you really enjoy, and that's just the aromas just bring you back to you know, if you're, for me, I love the mountains, so it's, some aromas remind me back, you know, home of the mountains and how grandma used to cook. Algunos aromas, ¿verdad? Son tan interesantes y son tan intensos y son agradables también al mismo tiempo porque nos traen, ¿verdad? A acordarnos de cuando estábamos en nuestros países, algunos de nosotros, tal vez la mamá cocinaba algo que nos encantaba, el olor. Sí, esa es la importancia de los aromas en la comida. También la textura en la comida es muy importante, ¿verdad? El día de hoy vamos a comenzar a cocinar, vamos a asar, diría yo, a tostar un poquito lo que son las semillas de sésamo por de 2 a 3 minutos. Esta receta comienza de esta manera. Y a lo que Christopher sigue cortando por acá, yo voy a comenzar por el otro lado. Voy a comenzar a tostar nuestras semillas de sésamo. Thank you, Wendy. As Wendy is preparing our sesame, I want to touch on other health properties of our beets. It's rich in iron that we mentioned, magnesium, and fiber. Our iron and magnesium help our blood regulation, and the fiber helps our gut health, our stomach flora. Okay, ahí es lo que cocinamos por acá y tostamos nuestras semillitas de 2 a 3 minutitos o un poquito menos, dependiendo la temperatura de su estufa. Vamos a comenzar. Y Christopher hablaba un poquito de lo que es, ¿verdad?, los beneficios que encontramos en lo que es nuestra ensalada, en nuestros betabeles el día de hoy. Encontramos vitamina C. Uh-huh. Esta ensalada también, o los betabeles, son bajos en calorías, 44 gramos por 3 onzas, ¿verdad? Por 3 onzas. ¿Y el por qué son bajas en calorías? Vamos a ver si en el chat alguien se acuerda. Dijimos algo de algún por ciento. Vamos a ver, en el chat, Wendy, si nos deja saber si alguien contestó. En el chat, ¿qué dijimos que los betabeles tienen en su mayoría? ¿Verdad? Y esa es una de las razones del por qué son bajos en calorías. Te voy a dar una pista. I'm going to give you a clue. Look how beautiful and juicy this fruit is. Why is that? Acuérdense, yes. ¿Por qué es tan jugoso esta fruta? Miren. Yes, so we mentioned earlier a reason why our you know, beets are low in calories. And I just spoke of, you know, a portion, 3 ounces more, a little bit more of beets will provide you with 44 calories. And the question why are beets such a low in calories? Why? We said it earlier, we said something about the beets having most of something. If you could on the chat, let us know what that it was. Let's see how our participants see how much we are. Yes, let's see. If Winnie, at some point, you can let us know. And if you could just type it in, okay? You're gonna type it in. Vamos a ponerlo en el chat. ¿Por qué sería que los betabeles son bajos en calorías? ¿Por qué? En su mayoría están hechos de algo, lo dijimos anteriormente. Como ven, tenemos nuestros beets cortados en Julieta. Here we have our beets all cut in a julienne style. Okay, muy bien. Okay, and as I was mentioning earlier, our sesame seeds are going to give us that crunchiness that we're going to look into the salad. And, you know, all the other aromas. And we were talking about oils that we are using today, right, Christopher? Well, let's start with the vinegar. This is something we don't often encounter. No. It's a rice vinegar. It's not as citrusy as our common day vinegar, but it has a nice aroma that we all adore. And like Wendy mentioned earlier, it's an experience. It will transport to you home or to a similar food that you like. Yes. El aceite, ¿verdad? El vinagre de arroz, normalmente creo que no es muy famoso por ahí, creo que... No creo. Y hablábamos que es un poquito más bajo en lo que es el contenido de ácido, ¿verdad? Un poquito menos ácido que el vinagre regular que normalmente utilizamos.
Pero la importancia de esta receta, bueno, quiero decir que es introducirnos a nosotros también a muchos a diferentes clases, ¿verdad?, de sabores, de texturas, para que comencemos a ver otras cosas, porque a veces, ¿verdad?, como cultura no, tal vez utilizamos lo mismo siempre. Así que esta es una de esas recetas que ahora que vienen, ¿verdad?, las fiestas, y ahora también que vamos a tener nuestro libro de recetas, ¿verdad? Exacto, nuestro libro de recetas va a tener todas estas recetas, entonces ustedes las van a encontrar ahí. Esta es una buena manera de introducirlos a ustedes y a nosotros a diferentes texturas y sabores, mencionaba anteriormente. Imagining of new ingredients, this is our sesame oil. It's something we don't often encounter. When we think about oil, we always think about corn or vegetable oil. Como ven, esto es un aceite de sésamo. Algo muy diferente, la textura es pesada como la miel, es algo muy diferente. Cuando pensamos en aceite, siempre a la mente nos llega aceite de oliva, aceite de maíz o de vegetal. El aceite de sésamo no es muy popular, ¿verdad? Es en algunas culturas, normalmente sabemos el aceite vegetal, ¿verdad? El aceite de oliva, muy famoso. Pero este aceite es un poquito diferente, le va a dar un aroma riquísimo. En lo personal, yo lo utilizo, Christopher, para mi ensalada. Me gusta comérmelo con mis ensaladitas. Sí. Y también tiene otro beneficio, ¿verdad? ¿Qué clase de grasa encontraríamos en un aceite así? Vamos a ver si nuestro club de recetas saben la respuesta. Y si no saben, los damos a una pista. Ok, what kind of fats can we find here? What kind of fats? Will be saturated fats? What would be the other one, Christopher? I don't know. I want help from our recipe club members. Okay, let's participate. Let's give them a few minutes to think about, but as they think, let's go on to our next piece of our recipe. Comúnmente, you guys know what this is. It's a common used ingredient. Ven, esto es un ingrediente muy común que utilizan casi diariamente. It's our ginger. Sí, es verdad, la raíz de jengibre. La raíz de jengibre, Christopher, yo me encanta utilizarla en lo que son los tés. Creo que normalmente nosotros lo utilizamos en los tés, pero también lo podemos utilizar en las comidas, ¿verdad? Para nosotros también de esa manera disminuir lo que es el contenido de utilizar la sal, el sodio. De esta manera le vamos a dar una frescura a nuestras comidas, ¿verdad? Y también ese paladar también se va a abrir, esos paladares, ¿verdad? Wendy, tengo aquí respuestas en el chat. Okay. Angelica dice porque son bajos en azúcar. Marta dice tiene 5.5 gramos de azúcar dietética, vitamina B6. Y ayuda a la presión arterial. Muy bien, Marta está aprendiendo. Sí, algo que no escuché, Winnie, no sé si lo dijeron por ahí. Acuérdense que es 87% agua, ¿ok? 87% agua, ¿qué significa esto? Y esa es una de las razones por qué es bajo en calorías, ¿ok? Pero todas esas razones buenísimas están poniendo atención, ¿ah? Claro. Very good, very good. We mentioned that 87%, right, the beets are 87% water. Correct. So that is one of the reasons why they're low in calories. Okay? And very good. What if you guys recall, we said it's a very dense fruit. It's yes. Also that water content and that fiber. Yes, fiber. Fiber is going to help us with our digestive system, yes. Right? La fibra nos va a ayudar a nosotros con nuestro sistema digestivo. Nos va a también ayudar, ¿verdad?, a mantener nuestro peso, si estamos buscando eso. También nos va a ayudar, por lo tanto, a regular nuestro apetito. Sí. And the reason why fiber is so important for our digestive system is because it absorbs water, helps our water retention. It creates that bulk that helps you cleanse your intestine. And it also helps you get rid of salt and other types of impurities. Okay. La razón que la... La razón que la fibra asiste en nuestro sistema digestivo es porque la fibra... ¿Qué estás escuchando? That one is not working. It's the computer. It's not the hospital. They cannot listen to anything right now. Okay, just give us one moment. Let's look at the fruit, please. Ok, tenemos un poquito de problemas con el audio. Por favor, si nos escuchan, déjenos saber con un dedito hacia arriba, por favor. ¿Nos escuchan? Déjenos saber, por favor. Gracias.
please let us know if you can hear us. Just give us a thumbs up or some type of on the chat. A type of emoji. Yes, please. So we can know if you're able to hear us. Big peace. That's okay. Okay, vamos a comenzar con lo que son, Chris, los... quiero rayar un poquito. Sí, vamos a comenzar con el jengibre. Sí, vamos a rayar el jengibre. Primero. We're going to start with our ginger for our dressing. Usually, I like keeping the skin, but since it's for a dressing, you don't want those little fibers messing up the texture of your sauce, so okay. I'm going to remove them with an potato peeler. Vamos a comenzar a preparar nuestro jengibre. Actualmente yo le dejo la cáscara, pero es para un aderezo. Entonces yo se la voy a remover con un pelapapa. Fácilmente, okay. Así, no quieres remover tanto. You don't want to remove too much because then you're dig into the ginger itself. Okay, no le queremos quitar, le vamos a quitar un poquito la cáscara, un poquito nada más. No, no vamos a cortar tan profundo porque no queremos, ¿verdad?, botar lo que es el jengibre en sí. Queremos esos sabores, la textura para que sea parte de nuestras ensaladitas. Así que vamos a cortarlo con muy cuidado. I know I have stories about cutting myself with a potato peeler. So be careful. Just do it, you know, on the side, right? Be very careful. Always away from you. Away from you, exactly. You never want to go on your, or, you know, cut yourself. So... While Christopher is doing that, I'm going to go ahead and start our dressing. Let's start with our sesame oil. Vamos a comenzar a hacer lo que es el aderezo. Esto lo pueden utilizar ustedes de ingrediente en ingrediente, pero el día de hoy me gustaría hacer mejor un aderezo. Así mezclamos todo ese sabor, todos esos aromas, y después lo vamos a mezclar con lo que son los betabeles. Así que comencemos el día de hoy con una cucharadita de, dos cucharaditas de aceite de sésamo. Huele riquísimo. Quisiera que volvieran esto. Okay, y anteriormente lo hemos hecho aquí en la oficina esta ensaladita. Les quiero confesar que me la llevé a casita y me la comí con un arrocito blanco, ¿sabe? Riquísimo. Okay, así que if you like, you know, this salad, you can, you know, pair it with anything you like, whether it be grain, pasta, right? Yeah. Some pasta. I was mentioning that I ate, you know, I took a little bit home and I ate it with some rice. So as you know, whatever works when at home. It will work, you know. But those are some of the things that you can pair it with. Well, you have a trick question for our fans here. You mentioned two food groups that you pair this salad with. Yes. What other food group will you pair it with to make it a complete meal? Wendy no mencionó que ella utiliza la ensalada con otros ingredientes, como los granos que ya mencionó arroz. Pero ¿qué otro grupo del maple podemos utilizar para que sea una comida completa? Okay, let us know in the chat. Okay. And as they think, Wendy mentioned that she uses ginger for her teas and to give flavor to food. Me, when I'm back home, I used to chew, and the Dominican probably used to chew on some of the pieces because ginger is an antiseptic. It's good for your oral health. Oh, God. Okay, I didn't know this recipe, but especially ginger, you can also use it in the baking. Mm-hmm. You know, I had a friend who used to bring me a lot of ginger cookies from Puerto Rico. Nice. I used to love those. So you could also bake them with ginger. Ginger is one of those ingredients that you can utilize, as I mentioned, for baking. You can use it for teas, soups, and many other things. Or you could, some people use it as with candy, nice. Right? Like those candies. Como le mencioné, Wendy me dijo que ella utiliza el jengibre para su té, para darle sabor a la comida. Pero yo en la República Dominicana siempre cortaba un pedacito de jengibre y lo masticaba. Porque el jengibre ayuda con la salud vocal, mata bacterias y previene caries. Son un truquito que le enseñamos hoy. Ah, bueno. Muy bien. Vamos entonces a comenzar a lo que es, ¿verdad? Rayar lo que es el jengibre. Let's start there. And while you do that, I'm going to go ahead and I always like to mention this because I learned this from Aura, our director. she taught us how to do this, how to make sure that, you're getting the most liquid out of your lima. Okay, la lima. A veces, no sé si a ustedes les pasa, pero yo me confundo con lo que es la lima y el limón. Así que por acá es una lima lo que estamos utilizando de hoy. Estoy utilizando una estrategia o una técnica de que nos dio nuestra directora Aura,
para ustedes, ¿verdad? Sacar el juguito, lo más posible jugo a lo que es una lima o limón, en ese caso. And with my ginger, I chose the smallest side of the cheese grater. So because we don't want to have too much big chunks in our sauce. So it will be easiest. And we also could get some of those juices out. Okay, muy bien. Y entonces vamos a necesitar dos cucharaditas de lo que es el limón. No queremos mucho porque no queremos que nuestra ensalada quede ácida. Tenemos como un entremedio entre dulce. Queremos saborearnos y, ¿verdad? Y también comer todos esos olores y sabores, aromas. No queremos que esté muy ácido nuestra ensalada. Así que más o menos, more or less, two teaspoons of lemon lime. We don't want it to be so acidic. Okay? So just a bit, not much. And then we're going to continue with our dressing, what we're doing our ginger. And of course, at the same time, we want to teach you that, just go over. Make sure that as you're cooking, as you're preparing your meals, you go ahead and also start cleaning up, right? You don't want to, you want to make sure that at the end of your recipe, your table looks good, that you don't have to do much work once you're done cooking. So we all love eating, but we don't like doing the dishes. No. Okay, queremos al mismo tiempo, ¿verdad? Lo que estamos cocinando, mezclando, también vamos a limpiar nuestras áreas para que de esta manera, cuando terminemos de cocinar, esté todo limpiecito y podamos esperarnos nada más que nuestra comida esté hecha, cocinada, y sentarnos a comer con la familia. No queremos estar perdiendo tiempo a lo que, en verdad, haciendo otra cosa. Vamos a comenzar limpiando y mantener un orden en nuestra cocina. Este es un truquito que les queremos enseñar aquí en el Club de Recetas para que ustedes, ¿verdad?, mantengan un poquito de orden en casita. Déjame llevarme de Wendy. Vamos a ponerlo acá. Ok, very good. And I like what you just did, because we need to make sure we include our family members, our kids particularly, to make sure that they're learning the process of cooking, the aromas, techniques, making sure that they know where their food comes from. It's very important, when our kids are growing up, and to make sure that they help you in the kitchen. Okay? Ahí está el jengibre ya rayadito. Vamos a enseñarle, pero me encanta lo que acaba de decir Christopher. Él acaba de decir, voy a practicar lo que acabo de aprender. Voy a mantener la cocina limpia y así de esta manera también le podemos enseñar a los niños en casita. Ok, Chris, lo próximo que vamos a hacer. No queremos utilizar mucho jengibre, pero esto es bueno lo que acabas de hacer, porque lo que nos sobra lo podemos congelar, ¿verdad? Y de esa manera lo vamos a mantener fresquecito y listo para cuando lo necesitamos para otra cocina, para otra receta. When you just mentioned, we're not using too much of the ginger because we don't want the sauce to be too potent. However, we could freeze our vegetables or fruits. They don't lose nutritional value. The texture might be altered a little bit, but they're still good for the future. Oh, yes. And we're not throwing anything away. I always like to mention, we don't like to throw anything away at Recipe Club. So this we're going to use, whether it be for a tea, or we could use it, as you mentioned, we could put it away, refrigerate it, and it will last us, I want to say, 2 to 3 days. And most. Okay, almost. Well, frozen, it could last a little longer. Maybe a little longer. Okay. Okay, so here it is, our dressing. This is what a dressing is going to look like. Next thing we're going to do, we want to go ahead and mix it with our beets. Okay? Ahora tenemos nuestro aderezo listo. Okay. Y lo vamos a mezclar con nuestras remolachas. Muy bien. Vamos entonces, let's put our sesame seeds. Vamos a poner las semillas de sésamo primero. First, add our sesame seeds. They have been toasted, so they're a little bit more crunchier. Okay, acabamos de asar un poquito, ¿verdad? Tostar un poquito lo que son nuestras semillas de sésamo. Y las vamos a comenzar. Esto sí, me gustaría que lo pusieran primero. Y al final vamos a agregar lo que es, lo que es nuestro aderezo. Acuérdense que tienen aceites, ¿verdad? Y queremos sellar. Queremos sellar todos esos sabores con nuestras semillas de sésamo. Así que vamos ahora a agregar lo que es el aderezo. Por aquí está el aderezo. And, we're going to add the dressing. And as you know, I love to massage the food. Because in that way, you feel the texture. You feel, you go in there and you're making sure that, your food, in this case, the beets absorb all the oils. Okay? I like that texture. You use your hands, you build that, so you're going to consume it with greater joy. Yes.
And of course, remember, if you're at home, making sure your hands are clean. You want to clean them for 20 seconds with warm soap water. Make sure all your surfaces are clean. And that's what we can do is, if you like, you could also use gloves, right? Well, once you're washing your hands, remember just between your fingers, under your nails, and a place we tend to neglect is our little forearm area right here. That's why doctors always clean all the way to the elbow. Sí, ¿verdad? Queremos, les explicaba anteriormente que a mí me encanta tocar, ¿verdad? La textura de la comida me encanta. Para, también de esta manera, esto es lo que estoy haciendo también, es que los betabeles en este caso van a absorber todos esos aceites, todos estos sabores. Así que a mí me encanta masajear, diría yo, masajear la comida para estar segura que cada persona que va a probar esta ensaladita pueda, ¿verdad? Un pedacito de lo que son las semillas de sésamo, que puedan probar el aceite, los aromas que tenemos por acá. Así, lo pueden hacer de esta manera, claro, con sus manos limpiecitas. La vamos a lavar por los 20 segundos que acaba de decir. Pero si no, también pueden utilizar guantes o pueden utilizar lo que es también una espátula. Una espátula. ¿Okay? O lo que tengan en casita a la mano. No hay ningún problema. Ok, ahora vamos a prepararnos para servir esta comida, ¿verdad? Esta ensalada. Vamos a servir bonito. Vamos a coger un plato de por allá atrás, Christopher, if you could. You know, maybe he forgot where our dishes are. So they in the back. We're gonna make sure we plate it. Thank you for the reminder. There you go. We're gonna plate it, and you know, we want to make it pretty, right? For the holidays or for it, you know, like as I mentioned, it doesn't have to be the holidays. You could go ahead and do this. This is delicious salad, and share it with your family. If you have, you know, you have to bring a dish to the. To the family cooking, para Thanksgiving, para anoche buena, siempre llevamos un plato. Yes. Nunca llegamos con las manos vacías. No, y cuando know. Usted llegue con una receta del healthy, van a estar impresionados. Yes, and you know, now that you mentioned the recipes and live healthy, you're going to find this recipe on livehealthycooks.com. That is our, you know, that's where we have our recipes. So we want to invite you to go ahead and check it out. We have all these recipes and more. We have also our newsletter, right, that we work very hard to bring you. So please make sure you go there. We also have information on a farmship program. Okay. Por favor, pues por favor, visite nuestro sitio web. Ahí van a encontrar esta receta y muchas otras más. También van a encontrar lo que es el boletín de información que nosotros hacemos todos los meses para ustedes. Claro, si lo van a encontrar por allá, recetas. También nuestro programa de Farm Share, también por allá lo van a encontrar mucha información por allá. Y videos también. Que incluirá este mismo. Vemos entonces, que Wendy... como no vamos a desperdiciar nada. Vamos a agregarle en nuestro... Mira qué rico se ve. It looks delicious. It smells good. I know the team is ready to try this salad. Okay. Algo falta, Wendy. Algo falta, lo tenemos que hacer más bonito. Lo tenemos siempre que poner... adornamos nuestra comida. Claro. Hoy vamos a utilizar un poco de parsley. Un poquito de perejil fresco. También pueden utilizar cilantro, si tienen cilantro en casita. O lo pueden dejar así. No hay ningún problema. Esto es nada más para que se vea bonito. Y por supuesto, el perejil nos va a dar nutrientes también. ¿Verdad? Así y que también, no es para que se vea bonito. Y como el jengibre, nuestro perejil es un aromático. Entonces, le va a agregar un olor bastante bueno. Y se van a mezclar todos esos sabores. Now, parsley is going to also give us, you know, not only the texture, not as only looks good on our plate, but it's also going to bring a little bit of the flavoring. It's going to put together all these flavors for us. And also, since this is just for decoration, I want the leaves to retain their shape. So I grab by the stem, and I just pull away. Okay, esa es una técnica. Vamos a coger de lo que es el tallo, y de esa manera vamos a arrancar un poquito las hojas, y no vamos a agregar lo que es el tallo. Lo pueden agregar si lo desean, pero en este instante no lo vamos a utilizar. Y no lo vamos a botar tampoco. Exacto. Lo podemos usar en esa salsa que mencionabas tú que podemos hacer con las hojas de los betabeles. La de pesto. Exacto. Bueno, a mí me encanta bastante lo verde, entonces yo voy a agregar un poquito más. Ok, vamos a agregarle un poquito de lo que son los verdes. Y Christopher, tú habías hecho una pregunta. You had asked a question. What else can we add to this dish to make it a complete meal, right? That's correct. So let's go back to that. Winnie, si nos dejas saber, if you let us know, who answered this question for us. How can we make this dish complete? What else? Out of those five food groups that we mentioned before, what else can we add to make it complete? Let us know on the chat. And if you need a gentle reminder, here we have our vegetables. And Wendy mentioned she pairs it with greens. What else could she add to make it a complete meal? Let us know with emojis. I know there's emojis of everything, right? Oh, so yeah. You can let us know with the emojis.
however you want. You could type it in as well, let us know. But yeah, we are all completely done with our recipe today. We want to thank you for, you know, coming to see us and visit us, Recipe Club. Buenas tardes. Hemos terminado con el Club de Recetas el día de hoy. We know that we did say that we had an announcement, right? We did say that we had an announcement. Dijimos anteriormente cuando mandamos el recordatorio para el Club de Recetas del día de hoy que teníamos algo especial que anunciar. ¿Y qué sería ese algo especial? Para nuevos participantes de Recipe Club. Sí. Y para FarmShare. Sí. Y, you know, they don't have to be specifically new to our programming, but we do ask, and what it is, right? Let's start there. What it is. Well, you know, our Lead Healthy, we want to thank you, and always, you know, remind you whether we really appreciate. Okay, we have having problems with the audio, so just give us 1 minute. Can you try to, like, unmute that one and mute that one instead? We want to try to. Yeah, let me see. Yeah, okay. Just wait 1 second. Alright, let us know if you can hear me. Let us know if you can hear us. Please thumbs up. Okay, muy bien. Okay, no importa. Christopher está muy bien. Le está checando el audio. Teníamos un problemita con el audio. Le estábamos diciendo that we had an announcement. And this announcement comes from our gratitude of you coming to our, you know, or our activities. Basically, we want to just thank you for, you know, being with us through the year. And we want to thank you to something that we've called last year our farm share giving. And what is a farm share giving? We are going to be giving a farm share produce bag that isn't going to be, you know, a regular produce bag. It's going to be a special one. We're going to have it. It's going to be a little larger. It's going to have more ingredients in there. It's going to have other things. So that is our thank you to you. You know, coming to through the year for your support, you know, through our programming. So that is what we are going to be given today. Now, there is something behind that. I want to mention that it's not per, it's one per household, and it's not per activity. Although we would love for you to, you know, go ahead, please. You know, visit our nutritionist in our nutrition you know, classes, our recipe club, of course, our farm share. But it's going to be one per household, and it's not per activity. Meaning, let me explain that. If you came today to recipe club and say you wanted to go to our nutrition education, which we would love for you to do, that doesn't mean that you'll get two produce back. You'll just get one. Again, it's not per activity, and it's just one per household. Okay, so let me say that in Spanish. Okay, nosotros queremos en nuestro programa de Live Healthy darle las gracias por su apoyo todo este año. Queremos darles las gracias, mil gracias otra vez por apoyarnos todo este año en todas nuestras actividades. Y como decimos el año pasado, lo queremos traer el día de hoy otra vez. Les queremos ofrecer lo que ya hemos llamado y bautizado como Farm Share Giving. El Farm Share Giving, ¿verdad?, es realmente obsequiarles a ustedes, parte de nosotros, del programa de Live Healthy, una bolsa de productos que van a incluir vegetales, van a incluir también, creo que miel, si les gustan las miel, cositas así. No va a ser una bolsa regular, va a ser una bolsa especial un poquito más grande, van a tener más ingredientes. Ahora, les quería explicar las reglas, porque sean unas reglas. No es una bolsita por cada actividad, no. Va a ser una bolsita por cada casa. No es por persona, sino por cada hogar. Una bolsita por cada hogar y no es por actividad. Les quiero dar el ejemplo, si vinieron el día de hoy al Club de Recetas, no significa que si van, que nos encantaría, por favor, síganlo haciendo, y también a nuestro taller de nutrición, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa eso? Aunque usted venga el día de hoy al Club de Recetas y aunque usted vaya a lo que es la educación nutricional el lunes, a un taller, nada más va a recibir una bolsita, ¿ok? Otra cosa quería mencionarle también, si ya usted es miembro de nuestro Farm Share, ¿verdad? Él no va a recibir dos bolsas, es una nada más. Si usted ya es miembro de Farm Share, no va a recibir dos. Let me say that in English, ¿ok?
And other thing we also want to mention that if you're already a Farm Share member, that doesn't mean that because you came to Recipe Club today, you will get a second one. Remember, it's just one per household. So if you're already a Farm Share member, you'll only get one produce bag. Okay? So please, please do keep that in mind. Next thing, how are we going to do this, right? How are we going to do this, Chris? I'll tell you. We are going to do this. We are going to be, so if you're a Farm Share member already, you placed an order 2 weeks ago, right? Now, you'll come to see us again on Tuesday next week. And on that next week, Tuesday, we are going to give you a ticket. That ticket is your your spot or your place for you to receive the next, you know, the Farm Share giving back. Okay, that gives you the right to do that. If you aren't able to be here November 1st, which is the only day we're going to be giving out the tickets, then unfortunately you would have to, you know, wait for next year. You get disqualified. Yes, unfortunately. First come, first served basis, basically. Yes, yes, right? But you already did your work, right? Again, if you're a Farm Share member, you're already coming in next week to see us, whether via at a 109 location or a 138 location. But remember, when you come in, we are going to give you a ticket, and that ticket is for you to come back on November 23rd to pick up your share. Okay? Let me say that now in Spanish. Okay, muy bien. Les explicaba, verdad, a nuestros participantes de habla inglesa que vamos a verdad, hay reglas. Entonces, esas reglas, otra vez les quiero mencionar, es uno por cada casita. No es por actividad, acuérdense. Y también es un requerimiento que usted venga, si puede, en la 109, a donde usted quiera ir, a la 109 en nuestro country, o en la 138 a recoger, ¿verdad?, lo que es un ticket. Es un boleto. Este boleto me le va a dar, ¿verdad?, la oportunidad de recibir lo que es el Farm Share Giving Bag, una bolsita de vegetales, que otra vez les menciono, no es una bolsita regular, va a ser bastante bonita y va a tener muchas cositas por ahí, como miel y otras cosas que les mencionaba anteriormente, ¿verdad? Esa es la primera cosa. Segundo, mencionaba que si ya usted, ¿verdad?, es un miembro de Farm Share, no tiene, ¿verdad?, no le vamos a dar dos bolsitas, una nada más. Acuérdese que es una por cada casita. Lo próximo, si usted no puede venir a buscar su ticket noviembre primero, si es en la 138 o en la 109, lamentablemente no le podemos dar el ticket otro día porque ese es el único día que vamos a dar los tickets. Ahora, para su bolsita, usted tendría que venir noviembre 23, ¿verdad? Entre la 138, entre 1 y 3 de la tarde. ¿Okay? Tenemos esos horarios, no han cambiado, los horarios son los mismos. No podemos, no me puede mandar a decir, aguárdame el ticket porque no se va a poder. Es injusto, más. ¿Okay? Así que muy bien. Otra vez les quiero dar las gracias, les queremos las gracias como grupo por estar el día ahí con nosotros. Acuérdense, el martes de la semana que viene es el día que vamos a dar los tickets para su bolsita en noviembre 23. Si ya usted es miembro otra vez de lo que es Farm Share, ya usted, ¿verdad?, le vamos a dar su ticket, no hay ningún problema. Pero por supuesto queremos que nos siga apoyando dentro de nuestras actividades. Ok, very good. Now, if you have any questions, please hold them at the end of our workshop today. We can go ahead and answer them. The other thing, please, 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 on the chat, hold my voice after we are done with our workshop today. Let Winnie know, she is on the chat right now. Let Winnie know where you like to come to pick up your ticket, right? And if you like to come to pick up a ticket next week, Tuesday. So please let her know once we are done with our workshop today. So again, you know, let's end up our live for saying thank you so much for being all this, you know, the whole year with us, with your support. We hope that, you know, 2 weeks from today, we have another delicious recipe to share with you. Again, it's going to be healthier, right? You know, price is going to be price enough. Match, right? Easy to make, and seasonally appropriate. Yes, it will go well with the Thanksgiving theme. Okay, so a little insight on it. Muy bien. Okay, vamos a terminar el día de hoy. Les mencionaba, por favor, sus preguntas. Si tienen alguna pregunta del Farm Share Giving, vamos a hacerlo al finalizar nuestro taller el día de hoy. Les queremos dar las gracias otra vez por estar con nosotros el día de hoy. Por favor, denle su información en el chat a Winnie. Ella está por allá lista para comenzar a escribir su información, porque si nos tienen que dejar saber si van a ir a la 109, a la 138, o si no quieren la bolsita, ¿verdad? Déjenos saber. Acuérdense, no es una por cada casa y no es por actividad. ¿Okay? Muy bien.
Vamos a comentar, darle las gracias. We want to go ahead and thank you so much. We'll see you 2 weeks from today. And of course, again, 12:30 on a Tuesday to continue on with our recipes. Muchas gracias. Que tengan buenas tardes. Hola, si tienen sus preguntitas, any questions, we'll linger on here for about a minute or two, I think. Yes. Do I hear a question? At least you have a live, a Facebook live.